tenemos licencia. ¿Tenéis licencia? Sí, tenemos la autorización. Sí, pero estamos esperando al siguiente, a que haya otra. Tenemos la licencia, nos la sacamos hace como cosa de un año y bueno, poco. Bueno, cuando salió la licencia. Cuando salió la licencia. Cuando se... Ella se incorpora recientemente, por ejemplo. Creo que no tienes autorización, ¿no? Ahora que leo autorización, la palabra correcta. Y bueno. Pero casi todos los de la banda tenemos el permiso. Y generalmente con que lo muestren dos o tres, suficiente. El proceso ha salido en condiciones un poco oscuras. Entonces teníamos que nosotros ir para pedir información. Sí, sí. Fuimos a registrarnos en el ayuntamiento y luego pues te convocaban para las pruebas, pero te decían ya el día y la hora que tenía que ser, y si no podías, pues te lo perdías, ¿no? Y era tipo el martes a las 10 de la mañana o cosas así. Bueno, fuimos un día normal al lugar donde se hacían, que era en Conde Duque, y nos hicieron una prueba y no parecía que hubo problemas. Sin embargo, después sí es verdad que se oía de boca a boca que había un aspecto discriminatorio, ¿no? Para algunos músicos, y además que no tenía ninguna regla fija, sí. Básicamente había gente muy profesional y muy buena que fue discriminada, ¿no? Y no le dieron la licencia. Y por lo visto ahora me he enterado que este año van a renovar los permisos, así que yo creo que seguramente la gente que no tuvo la oportunidad el año pasado podrá tenerla este. Había un jurado de 3 personas, 2 personas que eran funcionarios del ayuntamiento, en la área, me parece, de medio ambiente y cultura. En teoría no tienen ni idea de música. En teoría no, pero digamos que ellos se supone que conocen la ley, entonces son los que van a ver que la ley se cumpla. Y luego había otra persona que era una persona que era de una escuela de música del ayuntamiento. Esto sí que era para la parte más musical, ¿no? Pero para nosotros ha sido bastante fácil, o sea que hemos llegado, hemos tocado y después de 20 segundos nos han dicho, bueno, ya está bien. Pero para otros amigos, incluso gente de muchísimo nivel, ha habido problemas. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilla! De la nieve me parecen de color.